Hola, molt bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser aquí. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta crida i protesta. Gràcies per mostrar la voluntat d'exigir solucions a les grans problemàtiques humanitàries i també dir prou a la contínua vulneració dels drets humans que es viu a molts països del Mediterrani. Avui encara s'estan celebrant els Jocs del Mediterrani a la nostra ciutat i tot i que valorem l'esforç i el treball de tots els esportistes que hi participen, trobem a faltar per part del govern que ho ha organitzat un espai de debat, de trobament al diàleg, on es posin de manifest les dades reals i tan desoladores del que s'està vivint ara mateix al nostre mar. Des de l'any 2000, 38.000 persones han perdut la vida intentant trobar una vida més digna. Només aquest any ja en són 1.659. 26 entitats de caire social ens hem unit i hem format la plataforma Mediterrani, la vida en joc. Amb aquest lema volem, a més, dir ben alt fora els vaixells de guerra del port de Tarragona. Concretament... Fora els vaixells de guerra del port de Tarragona. Fora els vaixells de guerra del port de Tarragona, concretament, no volem que estigui atracat al nostre port el portaavions Juan Carlos I de l'Armada Espanyola. El seu buc insígnia, aquest no ha de ser mai un símbol ni de Tarragona ni molt menys dels Jocs. També volem protestar per la marcada regressió democràtica que es fa palesa, entre d'altres coses, per l'existència de presos i preses i exiliats i exiliades polítiques a l'Estat espanyol. Per últim, denunciar la manca de llibertat d'expressió que cada vegada es mostra en més àmbits fins a arribar a la vida de cadascú. A continuació, diferents membres de la plataforma llegiran el manifest amb les diverses reivindicacions que ens han portat fins aquí avui. Tarragona és aquests dies la seu de l'esport d'arreu de la Mediterrània a propòsit de la celebració de la 18a edició dels Jocs del Mediterrani. Era i és l'ocasió perfecta per reivindicar i reafirmar els valors universals de l'esport i l'esperit olímpic i els valors de convivència vinculats a la història de la nostra mar. Un mar que ha estat bressol de llengües, religions i cultures, i bressol de pobles. El mar on va néixer la democràcia. Valors tots ells que cal preservar, que ningú no regala, que sovint són injustament esclafats i que no hem vist reclamats com pertoca a la celebració d'aquest certamen esportiu. Molt especialment la pau, la solidaritat i el dret d'asil han estat desafiades per la guerra i la vergonyant crisi dels refugiats que estem vivint els nostres dies. Cal seguir reivindicant el dret de totes les persones que han de deixar els seus països d'origen sense fer distinció entre persona migrant o persona refugiada. Totes elles es veuen obligades a abandonar el seu país, sigui per salvar la vida que una guerra o una persecució ha posat en perill, sigui per salvar la vida a causa d'una situació econòmica insostenible o per fam. Des de l'any 2000, i a causa de les polítiques europees de blindatge de les seves fronteres, més de 38.000 persones han perdut la vida intentant creuar el mar Mediterrani, que s'ha convertit en un immens cementiri. Morts que s'han quedat en la impunitat, en el silenci, que han estat la vergonya d'Europa. I segueix passant. Aquesta és l'Europa que volem? Europa genocida, una Europa freda que mata. No podem jugar i parlar de vida mentre el mar s'omple de mort i de por. És més urgent que mai alçar la veu en defensa dels valors humans i de la vida mateixa. Estan en joc. És per això que les entitats i els moviments aquí presents i els ciutadans d'aquest país reclamem des del carrer, des de la ciutat de Tarragona... Primer, pau. Des de Catalunya reivindiquem la pau a la Mediterrània. Reivindicar la pau
és reivindicar l'entesa, l'acord i el respecte. És també el desacord civilitzat i empàtic quan aquest esdevé inevitable. És reivindicar el dret a la vida de les persones com a primer dels drets humans fonamentals. No entenem de cap de les maneres que s'exhibeixin avions militars ni patrulles aèries de l'exèrcit ni vaixells de guerra per promocionar els jocs. Els valors militars i els instruments de guerra són l'antítesi de la pau, l'esperit olímpic i l'esport, i són una font de destrucció tant pel Mediterrani com per l'humanitat. En aquest sentit, volem manifestar el nostre total rebuig a la presència del buc insigne Juan Carlos I. Com poden parlar de jocs de pau i portar un aparell de guerra tan gran? Cridem ben fort altre cop: fora vaixells de guerra del port de Tarragona! 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 Segon, justícia global. Des de Tarragona reclamem el respecte escrupolós als drets humans, la igualtat entre les persones i dret al benestar social de tots i totes. Denunciem les relacions de dominació que cristal·litzen entre països a partir de l'amenaça militar i altres fonts de superioritat, com l'econòmica i la moral. També cal acabar amb el comerç irresponsable d'armes, del qual es beneficien molts estats europeus com l'espanyol, i que només contribueixen a alimentar conflictes armats on la violació dels drets humans és una pràctica constant. És una enorme responsabilitat que moltes entitats bancàries ben conegudes per tothom segueixin invertint grans quantitats de diners en inversions, en armament militar, i que ajudin a la fabricació de material d'ús militar que acaben alimentant conflictes armats. Acabem amb el negoci de la guerra! Tercer, diversitat. Reafirmem la nostra pluralitat com a valor i riquesa a promoure i preservar. El marc que compartim és la pàtria de llengües, cultures, pobles i religions, i és l'espai de socialització i aprenentatge de totes elles. L'esport confereix una millorable oportunitat per visualitzar la nostra genuïna pluralitat i generar convivència. Demanem que tots els pobles de la Mediterrània puguin animar la seva selecció. Tanmateix, demanem que es protegeixi i es promoguin totes les llengües, com el català, l'occità, l'amazic. Són el nostre patrimoni. Diàleg. Els conflictes i les diferències són normals en totes les societats i també entre societats. Volem que totes les disputes siguin dirimides tan sols a través de la paraula. Només parlant, només enraonant, la gent s'entén. Rebutgem l'ús de la força il·legítima contra la població per part dels estats autoritaris i les organitzacions fonamentalistes. Proposem el diàleg per arribar als acords i també per pactar els desacords. La violència no és mai el camí. El camí és sempre la paraula. Cooperació. Posem en valor que tots prosperem quan ens reconeixem a l'altre i ens ajudem mútuament. El Mediterrani ha estat el mar d'intercanvi comercial i cultural, però cal anar més lluny. Cal que construïm socialment un sentit de pertinença i calen xarxes de solidaritat. El patiment de la Ribera Sud ha de ser compartit amb la Ribera Nord i viceversa. Fem que el combat de la pobresa i el dret a una vida digna sigui el nostre repte compartit. Democràcia. El poder pertany al poble, que és sobirà. La democràcia és l'eina que iguala els ciutadans i atorga el poder a la ciutadania i requereix el màxim respecte de les llibertats civils i polítiques.
En conseqüència, i en referència a estats com Espanya, Turquia o el Marroc, exigim la llibertat dels presos polítics. Llibertat! Presos polítics! Exigim el lliure retorn de les persones exiliades. Exigim que es respecti la llibertat d'expressió. Exigim que s'aturi la repressió contra la dissidència política. I exigim que es respecti el dret democràtic de l'autodeterminació dels pobles. Hospitalitat. Reconeixem en el Mediterrani un pont de mar blava, origen de vida, intercanvi i cultura per a viatgers, comerciants i migrants. Però aquest pont, imprescindible per a la convivència, es veu constantment trencat i presenciem com se'ns omple el mar de sang i vides mortes. Per això, reclamem vies segures i legals i que s'aturin les devolucions en calent. No es pot negar l'asil a qui fuig de la guerra i de la fam. No es poden posar tanques al mar. I concluint, demanem als nostres ajuntaments a fer sentir la nostra veu que clama solidaritat amb les persones que necessiten refugi. Obrim les portes de les nostres viles i ciutats. Reclamem a la Generalitat de Catalunya que exerceixi la sobirania del país en matèria de refugiats, encara que per fer-ho s'hagi d'enfrontar amb l'Estat. Tinguem obertes les portes del país. Exigim a l'Estat espanyol que deixi de construir un mur contra els nostres veïns del Mediterrani que fugen de la barbàrie. Aquesta insensibilitat no és humana i no l'acceptem. Reclamem que s'obren fronteres ja. I advertim que no ens agrada aquesta Europa genocida, que no ens reconeixem en un projecte xenòfob ni en un club ple d'interessos i buit de moral. Sense valors no hi volem ser. I som aquí per fer-nos en una altra d'Europa. Des de baix, amb les mans plenes de justícia, diversitat, diàleg, cooperació, democràcia i plenes d'hospitalitat. Prou morts al Mediterrani! Abans de donar la paraula al company del Senegal, Bai, que està aquí esperant, per explicar-vos una experiència que demostra que sí que hi ha una altra Europa que vol obrir fronteres i que sí que vol acollir, us explicarà una experiència sobre un projecte d'economia social i solidària. Però abans, us volem també anomenar les diferents entitats que hem conformat la plataforma que ens ha portat avui a reivindicar que la Mediterrània no està en joc. Són els següents. La coordinadora d'ONGs de Tarragona, Entre Pobles, Fòrum de Tarragona per la Memòria, Oxfam Intermón, Stop Mare Mortum de Tarragona, Banda Unió Musical de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Nanos Nous de Tarragona, AMPA Sagrat Cor, APELC, Escola de Lletres, ESCAT, USTEC, ANC Tarragona, Fars de Soroll, Òmnium Cultural del Tarragonès, Òmnium Cultural del Baix Camp, Tercera Joventut per la República, CUP, Demòcrates, Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, PDeCAT, Procés Constituent, CDR Tarragona i Catalunya en Comú. Doncs, com us deia, ara donarem la paraula al nostre company Bai Ababakar. Ell és senegalès, ha vingut de Barcelona avui i és membre actiu de la cooperativa Diom Coop.
Ell s'encarrega de la cohesió i la coordinació d'aquesta cooperativa. Diomcop va sorgir a partir de voler donar un gir a les males condicions a les que estaven sotmeses moltes persones que havien de vendre productes al carrer de manera il·legal, esquivant contínuament el delicte de propietat intel·lectual i les sancions que això comporta. Elles i ells han aconseguit formar una cooperativa basada en els principis de l'economia social i solidària i entrar en el circuit reglat. Un fort aplaudiment pel company Bai, que ara ens explicarà més a fons tot plegat. Pujo una mica. Bona tarda, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación por parte de las entidades que han organizado esta manifestación. Y cuando nos llegó, habíamos dicho íbamos a venir todos los socios y las socias de Diomcop. Pero hoy ha coincidido que estamos trabajando, ni tenemos sábado ni domingo, por las actividades que estamos haciendo, que explicaré luego. En segundo lugar, escuchando el manifiesto, a mí me ha hecho reflexionar en qué queremos realmente convivir y también plantear que en otros lugares del mundo hayan dificultades, por eso que la gente cogen barcos, cogen medios diferentes, no pueden conseguir un visado para poder viajar, mientras que tenemos bienes y servicios que viajan en cualquier lugar del mundo. Viniendo en el ahora mismo desde Barcelona, decían que hay organizaciones, entidades, ONGs que acaban de rescatar a 60 personas desde el mar, del mar Mediterráneo. Y luego vemos que estas personas que estamos viendo llegar en Cataluña, en España, en Europa, en otras partes de Europa, estos días vemos que se les están diciendo aquí no cabéis. Y eso, la verdad, no refleja lo que es la humanidad. Pero escuchando el manifiesto, escuchando a las compañeras, eso me ha transmitido una tranquilidad de decir que no estamos solos y solas en este combate. Muchísimas gracias por estar aquí y ver que realmente, si reflexionamos en este sentido del papel que están jugando los gobiernos, desde donde he venido, que ha pasado de ser Senegal país de gente que emigraban a ser país de tránsito, estoy diciendo que mucha gente sale del océano Atlántico allá y van hacia el mar Mediterráneo hasta llegar en Europa, o no llegar, o perderse al mar. Y luego, cuando estamos mirando de todas esas personas que mueven, tardan días, meses, años en poder entrar a veces, o no consiguen entrar. Eso dificulta también la manera de llevar a cabo la mirada que se debería tener hacia el sur, y para decir una cosa: si nos ponemos al lado de los más vulnerables, nos volveremos todos vulnerables y todas vulnerables. Y en realidad, cuando se mira desde Marruecos todo lo que está pasando, o mirando Senegal, donde he venido, están hablando mucho de vigilar las costas. Y se hizo el plan de África, se hizo más planes, pero siempre es decir, vigilemos para que no lleguen gente en el Eldorado. Mucha gente lo pintan como el Eldorado, por la imagen de que llevan los medios de comunicación cuando se habla de Europa. Y la imagen también cuando se ve Europa hacia el sur, en este caso puede decir a África, Senegal. Yo creo, acabando la reflexión, que queremos realmente que una vez que estas personas, por desgracia, unos se mueren al mar, pero unos acaban de entrar en la sociedad de acogida,
yo debería, se debería cambiar la mirada, se debería plantear trabajar y ver que no han venido a robar a nadie, no han venido a ponerse la vida difícil a nadie, sino han venido a buscar condiciones mejores de vida. Y yo voy a explicaros en el segundo punto una experiencia que estamos llevando a Barcelona, que es dentro de la economía social solidaria, con Barcelona Activa y el Ayuntamiento de Barcelona. Desde 2016, se ha detectado que hay más de 350 personas que hacían la venta ambulante. No sé si os suena. Van a comprar a Badalona en una zona industrial, ponen una falsificación y lo ponen a vender en las calles de Barcelona. ¿Qué está pasando? Nos encargaron de hacer un estudio para ver qué está pasando realmente. Cuando habíamos detectado que las multas que recibían, la represión policial que había, los conflictos que había, no hacía que rebajaba esta tensión. Entonces el ayuntamiento nos dijo de seleccionar a 15 personas. Estoy hablando de una muestra de 350, 15 personas. Pero todo eso ha venido de que también en un momento se han organizado como sindicatos de vendedores ambulantes para reivindicar sus derechos. Aún así hemos llegado a ver una estigmatización hablando de hay mafias detrás de estos grupos. Se están organizando como mafias, están vendiendo en la calle, dificultando la imagen de la ciudad de Barcelona. Unos comerciantes decían, nos están quitando nuestros clientes. Pero el planteamiento que hacían desde su dignidad, ¿sí? Su dignidad era decir, yo voy a comprar y vendo y tengo mi almacén en mi casa, donde estoy viviendo. De lo que gano, me permitiría vivir. ¿Por qué? Porque realmente hay una ley de extranjería que no les permite al llegar tener este papel que les permite trabajar. Se les condiciona con el arraigo social. Son 3 años de estar empadronado en la ciudad para poder tener un contrato laboral, que a veces sí, a veces no, que les permitiría acogerse en el mercado laboral. Entonces, cuando hicimos la selección, como ya sabéis, hay lo que llamamos los planes ocupacionales. Pero este grupo nos dijeron, nosotros no queremos acogernos en los planes ocupacionales. Queremos hacer lo que sabemos hacer y participar en el desarrollo, en la riqueza del país, pagando impuestos. Entonces, se hizo la selección con requisitos, ¿no? De estar en la ciudad viviendo un año o vincularse en una entidad. Y los requisitos de 3 años para poder tener el padrón que pide la ley, los requisitos de saber el castellano, el catalán, un nivel de cálculos y también de poder participar en redes. Pero podéis imaginar, en una selección así llegan 85 personas, es decir, no a más gente que sí. No, podéis imaginar cómo sería difícil. De las 350 personas que estoy hablando, 85 llegan, 85 seleccionar a 15. Entonces, lo que hicimos después de la selección, que era una selección muy dura a nivel de requisitos, desde 2006 habíamos empezado a trabajar, a mirar la viabilidad socioeconómica del proyecto. Lo cual, el papel lo aguanta todo, pero la realidad en el terreno puede ser diferente. Por eso estoy diciendo que estamos en un nivel de trabajo muy, muy duro, pero con ganas de que siempre, cuando nos levantamos con mucha energía, pero por la tarde vamos a dormir con muchas preocupaciones. Pero tenemos ganas de que salga bien, porque eso demuestra que en realidad que la riqueza que somos, que decía la compañera, como pueblo, como gente, esta riqueza se refleja en respetarse unos a los otros. Sí, es también ver que la riqueza, la diversidad, la riqueza que somos como pueblo, no nos pueden dividir diciendo que hay ciudadanos de primero y ciudadanos de segundo. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando se hizo la selección, que estuvimos trabajando,
hemos ido a informarnos en temas de lengua informática porque se trata de llevar a cabo un negocio. Y estamos ahora en un momento, voy a aterrizar en el momento que estemos para que veáis el trabajo que hemos hecho desde 2006 hasta ahora. Hemos podido crear una línea de gastronomía africana, una experiencia de gastronomía africana, senegalesa, con unos zumos naturales, que es el bisap, el bui, el ginger. Son zumos naturales. Luego hemos ido acogiéndonos en la artesanía africana, porque muchos comerciantes, hemos visitado a más de 100 entidades en la ciudad de Barcelona, pero siempre la pregunta venía, ¿qué vais a vender? Y eso nos llevó a poner un producto diferencial. Hacemos bisutería de África, hacemos artesanía africana y hemos creado una marca, Jambar se llama, la marca Jambar Valiente, que es una marca de ropa con la tela wax, la tela africana wax. Porque queremos que cada persona lleve una prenda en su armario, una prenda de lo que hemos llevado desde África hacia Europa y Cataluña en ese sentido. Pero claro, estaba hablando de 15 personas. Le han trabajado con un embudo. Han dicho, nosotros sabemos entrar, pero no sabemos cómo salir. En formación, salir. Y dejar el sitio a una otra persona, porque el instrumento para contornar la ley de extranjería existe, que es Yomcop, como plataforma. Entonces, ahora mismo somos 34 personas. ¿Por qué? Estamos acogiéndonos en temas de servicios. Montaje, desmontaje, seguridad, experiencia en control de acceso, y eso nos está llevando en otros mercados, lo que nos ha permitido que gente que tiene papeles ahora, que están haciendo la venta ambulante porque no les están saliendo trabajo, les acogemos y les ofrecemos un contrato temporal dentro de la economía social solidaria, todo desde respeto, desde nuestra filosofía, que es cómo nos vamos a acoger, cómo regularizar a la gente. El otro plano, ¿cómo pueden también tener una oportunidad, diría? Yo no diría muchas oportunidades, sino al menos una oportunidad viviendo en un lugar, en un país determinado. Entonces, ahora estamos trabajando cada día casi en el concierto del Jardín de Pedralbes. Se ha creado un espacio en temas de montaje y desmontaje. Hoy mismo estamos en una experiencia gastronómica en La Pionera, que es la Rambla de Pueblo No, tocando al mar, el Passage Caivel, donde también hacemos una restauración, hacemos la artesanía y también llevamos la colección de Jambar. Eso nos lleva en decir, en todas las ferias que estamos detectando en la ciudad de Barcelona, hasta Sitges también hemos estado el año pasado, vamos contactando a gente, vamos dialogando con gente, no solamente por lo dineral, sino también para cambiar la mirada, lo que decía, ¿no? Cómo participar en esos espacios para que la gente vea que no hemos venido solamente a trabajar e irnos, sino también hemos venido a participar, a incluirnos con nuestras diferencias en el país de acogida. Ahora, voy a explicar las comisiones que tenemos. La presidenta, está de baja porque dio luz las tres mujeres que tenemos desde la cooperativa, que decía las 16 socias. Una estaba haciendo de mantera siendo estudiante en la universidad. Podéis imaginar el riesgo que tomaba ella trabajando. La otra ha hecho contabilidad y estaba haciendo de venta ambulante porque hacía la restauración de los chicos que vendían en la calle. Y luego hemos creado comisiones, la comisión de administración para llevar el negocio, hacer contratación. Tenemos una comisión que es el modelo de business, de negocio, para buscar lugares donde podemos tener impacto en el negocio que estamos haciendo. Y también la parte que llevo es la parte de cohesión, es participar en todos los debates como lo que estamos generando ahora para dar a conocer la iniciativa dentro de la economía social solidaria y también participar en espacios de debates. Ya os decía antes que hemos hablado con más de 100 entidades en la ciudad de Barcelona. También hemos ido participando en espacios de debates. En el barrio en sí donde estamos, que es Ancans,
llevamos debates con la red de entidades que están en el barrio, ¿sí? Todo eso también hemos creado una página web donde hacemos la venta online de los productos que estamos llevando, que es yomcop.org, y también de aquí coloquemos todos los productos que tenemos, y luego en los otros espacios que nos están saliendo siempre iremos dialogando. Y también hay la parte de montaje, desmontaje, que es la comisión logística, y la comisión comercial, comunicación, que nos permite también dar una mirada, bueno, una visión diferente de los productos, que este producto diferencial que estaba diciendo, que no es pedir limosna, es un buen producto a un buen precio. Un buen producto a un buen precio. Un producto que igual lo miras, lo tocas y ves que es un producto que te permite, yo lo estoy hablando de productos muy, muy buenos, que os permite ver que en realidad no hace falta llevar cosas que dicen, bueno, vale poco o vale menos, más o menos, sino vale, es un buen producto que ofrecemos, que puede permitir a cada persona cuando lo compre, sabe, ha comprado algo que vale la pena y que también lo puede llevar y ayudar a entender que tenemos muchas posibilidades. Y para acabar, yo creo que estamos satisfechas de poder estar aquí, yo desde mi voz, pero desde la voz también de toda esta gente que estoy diciendo que están trabajando por Barcelona. Estamos dispuestos a poder participar, a poder decir lo que está pasando en el Mediterráneo no se puede permitir. Eso los gobiernos deberían saberlo. No solamente los gobiernos europeos. África también, la élite deberían saber que eso no se puede permitir. Sí, no podemos jugar con la vida de los seres humanos. Vengan donde vengan, no se puede jugar. Imposible que dejemos a estas personas en estas condiciones. ¿Sí? No seamos pasivos y pasivas ante esta situación. No nos llega en ningún lado, en ningún lugar. Yo creo que no sé qué decir porque me cuesta ahora sacar lo que quiero sacar, porque la verdad, al ver hoy, al estar aquí en Tarragona, refleja la fortaleza que desde YOM decimos. Vamos a dormir con preocupación, pero nos levantaremos siempre con energía a combatir cualquier lucha en este mundo. Muchísimas gracias. Doncs moltes gràcies, Bai, per aquestes paraules, per presentar-nos la cooperativa i també per dir que hem d'obrir fronteres i que hem d'acollir d'una vegada. Bueno, ara diré algunes activitats que es faran entre avui i demà. També farem una lectura d'una poesia que llegirà la Cecília, és una poesia de la Joana Raspall. També un company de gènere lliure vol dir unes paraules, però abans dir-vos que animar-vos a anar a l'acte de les veus paral·leles del 155, que està organitzat per l'Escola de Lletres de Tarragona i que començarà en breu, d'aquí uns minuts, exactament a les 9, al claustre Sant Pau del Seminari de Tarragona. En aquest acte recitaran i llegiran una sèrie de poemes i d'escrits que parlen d'exili i també parlen de llibertat. Remarcar que aquest acte només s'ha pogut continuar fent aquí a Tarragona perquè el context de l'aplicació de l'article 155 va intervenir la Institució de les Lletres Catalanes a Barcelona, València i Mallorca, entre d'altres. Un altre cop, us animem que hi aneu. També informar-vos del canvi d'ubicació de la concentració de Paraules per la Pau de demà. Els trobarem demà diumenge 1 de juliol a les 12 a l'Escala Reial del Port de Tarragona. Us animem que hi aneu per donar-hi suport, per seguir reivindicant una Mediterrània en pau i contra la presència de vaixells de guerra al Port de Tarragona i arreu. També ara el company, com us deia, de gènere lliure ens vol dir unes paraules. Endavant, Toni, si vols. Hola, bona tarda. Així ja està.
Fa més d'una setmana que no ens hauríem imaginat que gent lliure s'hagués d'adherir a la manifestació d'avui, però tenim la sort que el senyor Ballesteros no sembla defraudar mai i ha aconseguit que una plataforma LGBTQ de la ciutat hagi hagut de sumar-se a una manifestació a favor de les refugiades, moltes de les quals són del nostre col·lectiu, que estan fugint per evitar la presó o fins i tot la mort. A Tarragona, des de Gent Lliure i des de molts altres col·lectius, hem estat en lluita constant contra el monstre de l'Ajuntament de Tarragona, que s'aferra desesperadament a la imatge fictícia d'una Tarragona purament turística, on totes les ciutadanes participen cegament a la pantomima dels Jocs del Mediterrani i on totes les activitats a l'espai públic són privades i generen ingressos. Aquests estan sent els Jocs de la Vergonya, sota la qual s'amaga el senyor Ballesteros, que no té el valor de demanar disculpes quan Domini Públic ens diu a les persones LGBTQ que són més importants els Jocs del Mediterrani que la lluita per l'alliberament sexual i de gènere, que durant els Jocs fer un concert i una celebració i d'orgull de ser qui som no està ben vist. Ens neguem a quedar-nos callades davant un ajuntament que anuncia que ens un orgull que és un orgull tenir una manifestació i un concert quan simultàniament ens posa traves i problemes per fer-lo. No som un inconvenient, no som una molèstia, no jugarem als seus jocs i no deixarem mai de rebel·lar-nos contra la vostra opressió. Moltes gràcies. De Joana Raspall, podries. Si haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc, podries ser negre, en un altre país, fora casa teva, i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, potser més bona, potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'una altra mena. Duries vestits, o sacs, o de seda, sabates de pell o tosca espardenya. Aniries nu, perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres, ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres, o només crostons eixuts de pa negre. Podries, podries. Però tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fosses nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. Doncs ara ja anem acabant. També volem recordar el poble saharaui i també recordar els atacs que han rebut en les darreres manifestacions. Jo crec que és un poble que ha resistit moltíssim, és un poble refugiat des de fa molts anys i crec que l'hem de recordar avui, que també els hi dediquem un fort aplaudiment. Doncs ara el que farem de manera simbòlica és agafar aquesta pancarta i la posarem aquí al darrere. Ara agafem... Qui l'agafarà? Vale. Alguns o algunes agafarem la pancarta i de manera simbòlica la posarem aquí al darrere. Doncs donem ja per acabat aquest acte. Moltíssimes gràcies a totes i tots. Seguim reivindicant que volem obrir fronteres, que volem acollir, que volem vies segures i legals i que volem una democratització d'aquest país.